Buenas noches. Buenas noches. Si me están escuchando, solo para verificar si me escuchan. Sí, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Sí, primero hacemos la verificación, sí estamos teniendo recepción, así que qué bueno que estamos otra vez en esta reunión. Estamos pocos aún, pero espero que vayan a ir incorporándose y vamos a continuar. Pues en la clase anterior estuvimos viendo una función llamada buscar V, que es una función, digamos, un tanto básica para hacer búsquedas en una base de datos. De pronto tenemos bases de datos que son extensas y necesitamos como hacer filtros de información y utilizamos funciones de búsqueda. Entonces, les voy a mostrar el ejemplo que tenía pendiente de la clase de ayer, que era este, que lo teníamos. O sea, la sintaxis que tenemos está bien, ¿verdad? Que era lo que queríamos buscar, en el rango que queríamos buscar. Y pues lo teníamos editado de la manera correcta. Y esto me da pie a que podamos descubrir un poquito que hay una parte débil en esta función. Si bien es cierto, claro que funciona muy bien. Porque lo pudimos comprobar en la factura en el que nosotros elegimos un código de cliente mediante una lista o sencillamente digitando valores en la celda y luego pues teníamos la edición o la sintaxis de la función buscar V en la que se pide el valor buscado, que es este valor, se pide en qué matriz va a ir a buscar ese valor, el número de columna donde lo va a buscar y una coincidencia exacta para la función. Entonces, como nos llama una hoja que se llama cliente, pues lo llama de acá y en efecto, ningún inconveniente. Porque esta función hace búsquedas a partir del campo que andamos buscando, hace búsquedas a la derecha. No así si yo quiero hacer como búsquedas a la izquierda. Entonces, sí funciona, pero con una debilidad. Entonces, yo aquí trataba de escribir el apellido y por más que lo hiciera, no me mostraba nada. Aguirre, por ejemplo. Y no nos muestra nada, entonces revisamos, ok, ando buscando el valor de J3 en el rango A27G49. También le cambiamos este rango, entonces ando buscando este valor. Y solo voy a hacer un pequeño cambio. Aquí lo que voy a hacer es una prueba. Voy a ponerle B29 porque esa es la celda. B29. Comienzo a hacer la búsqueda acá, B29. Y que me devuelve el nombre. Entonces, ahorita tengo un cero, me está devolviendo un cero porque el indicador que le he puesto es la columna 3.
que como ahora la matriz ya empieza de aquí y no empieza de aquí, entonces esta es mi columna 1, 2, 3. Entonces me da un 0. Entonces le voy a modificar columna 2 para que me devuelva el nombre. Que era el objetivo principal que tenía, que mediante la escritura de un apellido me mostrara el nombre. Ahora voy a dejar la matriz como la tenía, la voy a iniciar desde A, que es donde originalmente empieza la base de datos. Y aquí me vuelve a dar un error de no disponible. Cuando digo escriba apellido, entonces claro que nos va a dar error porque si yo aquí escribo este apellido y estoy buscando en la columna 2 y la columna 2 es esta, me va a dar error, ¿verdad? Porque si busco esto mismo para que me muestre lo mismo, me va a dar error. Voy a escribir el código, voy a escribir el. Ahora, me muestra, ya me muestra un resultado, a pesar de que esta leyenda dice nombre, pero como aquí dice que me va a devolver el valor de la columna 2, por eso es que me devuelve el apellido, pero si yo quiero que me devuelva el nombre, ocurriría lo mismo que en la factura del ejemplo. Y aquí lo que haría es cambiarle a número 3 para que me devuelva el nombre. Entonces el punto estaba en a partir del valor que buscaba dentro de la matriz donde la buscaba. Ajá, Roberto nos está dando aquí una su versión es en inglés. Ajá. Ajá, correcto. Voy a tomarle solo a sus referencias. Sus referencias son distintas, ¿verdad? B1, F23. Correcto, Roberto. Exactamente como usted lo ha escrito. Y claro, le ha funcionado, entiendo. Entonces, tal como Roberto lo ha escrito, ¿verdad? Así funcionaría para hacer nuestras búsquedas con la función buscar V, ¿verdad? Entonces aquí he hecho algunas modificaciones, diversidad de modificaciones, como para escribir si quiero buscar por apellido, quiero buscar por código y la devolución que esperaría. Entonces, la modificación que hice es que mi matriz ya no empezara de la columna A, sino que empezara de la columna B. Entonces, quiero ir introduciendo que esta función, si bien es cierto, es súper útil, súper buena, tenemos excelentes resultados, pero con un poquito de desventaja frente a otras funciones de búsqueda que vamos a ver en la lección de hoy, que por cierto, es una de las preguntas que uno de ustedes hizo la semana pasada, cuando estuvimos viendo la función coincidir. En ese momento solo estábamos limitándonos a la sintaxis de la función coincidir como una función independiente. Entonces ahora le damos respuesta a la pregunta que nos hizo, no recuerdo exactamente quién nos dijo, ¿qué sucede si yo quiero el valor de la intersección? Es decir, en ese momento teníamos, y ya lo vamos a ver, porque en el ejemplo de hoy, la tabla que veremos hoy es muy parecida a la que estuvimos viendo en esa lección, en esa clase. Y ahora se incorpora la función índice, que es una función un poco más potente, una función de búsqueda un poco más potente que la de buscar. Claro, muchas veces nos sentimos cómodos utilizando
la función buscar. Ok, Marvin. Muy bien. Entonces les voy a... Ah, perfecto, Marvin. Excelente. Entonces ahorita justamente vamos a ver la respuesta a ese interrogante que usted nos hizo en ese día, que les dije, la función coincidir en su mayoría de veces, casi siempre, la utilizamos anidada con la función índice. Entonces, veamos la parte teórica, que siempre llevamos ese procedimiento. Llevamos una parte teórica. Como para comprender el funcionamiento y luego, pues, a la parte del ejemplo práctico. Bien, acá tenemos la búsqueda avanzada con función índice y coincidir. Índice es una función que soluciona las limitaciones de búsqueda de la función buscar v. En el caso de índice, no importa en qué columna o fila se encuentre el valor, podríamos decir que convierte una tabla en un mapa cartesiano, donde indicamos las coordenadas del valor que queremos. Por ejemplo, para buscar nuestros datos casi de manera automática, tomaremos la siguiente tabla como ejemplo. Lo primero que vamos a hacer es una lista desplegable de la columna de vendedores. Vamos a seguir el mismo procedimiento para hacer la lista desplegable de los meses, que ya nosotros sabemos cómo hacer listas desplegables. Aquí es donde haremos la combinación de funciones. La sintaxis nos quedará así. Vea que la función índice tiene sus argumentos en que nos pide una matriz. Aquí ya está anidada la función coincidir y la función coincidir nos pide un valor que andamos buscando. ¿En qué matriz buscamos ese valor? Y ya les he dicho en varias ocasiones que a pesar de que este argumento entre corchetes sea un valor opcional, en la función de búsqueda obligamos a que la coincidencia sea exacta en la mayoría de veces. Luego tenemos otra vez la función coincidir porque generalmente, en la mayoría de veces, la función índice nos pide una ubicación de fila y una ubicación de columna. Aunque la función índice exige una ubicación de fila, pero la ubicación de columna es optativa. Esa es como la sintaxis general o natural de la función. Entonces aquí tenemos dos coincidir anidados porque va a ser una búsqueda por una fila y va a ser una búsqueda por columna. Entonces ahí en esa intercepción es donde la función índice devuelve el valor. Vamos a seguir el mismo procedimiento en la casilla de al lado para hacer la lista desplegable de los meses. Solo que en el último paso de origen, seleccionamos la fila con enero, febrero, marzo, abril, en este ejemplo, que son meses, pueden ser otros datos de fila. Aquí es donde haremos la combinación de funciones, la sintaxis nos quedará así. Y pues muy parecido a lo que tenemos arriba. Ahí está la sintaxis de la función índice. Y la función coincidir, que ya conocemos sus argumentos,
que nos pide una matriz, que son todos los valores contenidos en la tabla, el valor buscado, que para el ejemplo es la casilla de la lista desplegable de vendedores, matriz buscada es la selección de los valores de la fila de vendedores, tipo de coincidencia es el número 0 para que nos arroje valores exactos. En el coincidir de columna, pues es lo mismo, son los mismos argumentos, solo que tengo que verificar qué valores hay en filas, en el ejemplo vendedores, y qué valores hay en columnas, en el ejemplo meses. Entonces, en esa posición de fila y columna, que es como se compone, esto solo nos da posición, pero índice nos devuelve contenido. Al poner igual índice, nos va a pedir los valores de la matriz, seleccionamos toda la tabla. Pero ponemos punto y coma según sea el caso, según sea el equipo, según sea la configuración, como separador de argumentos, escribimos la función coincidir, y vamos como siguiendo la secuencia de los argumentos que nos va pidiendo la función. Aquí nos va dando un procedimiento bien exacto. Después escribimos otra punto y coma, volvemos a insertar la función coincidir en valor buscado. Y allí nos explica detalladamente lo que se debe hacer. En el ejemplo entonces está este cuadro de ventas. Vendedores meses. Justamente como habíamos visto ese cuadro en una lección anterior que surgió la pregunta. Entonces ahora vamos a tener que de un determinado vendedor en un determinado mes tendré el resultado. Habiendo comprendido la sintaxis, vemos la explicación. Bienvenido a tu clase de Excel avanzado. Te saluda Elizabeth. Bien, este día vamos a trabajar con la búsqueda avanzada con la función índice y coincidir. Índice es una función que soluciona las limitaciones de búsqueda que encontramos con la función buscar Google. En el caso de índice, no importa en qué columna o en qué fila se encuentre el valor. Podríamos decir que se convierte en una tabla, en un mapa cartesiano, donde indicamos las coordenadas del valor que queremos. Vamos a realizar este ejemplo. Tenemos una pequeña tabla de ventas con vendedores y los meses de enero a abril con sus diferentes ventas. Primero, lo que vamos a elaborar es una lista con validación de datos. Recuerda que esta herramienta se encuentra en la pestaña Datos. Vamos a hacer una lista de los vendedores y posteriormente vamos a hacer una lista de los meses que tenemos disponibles. Una vez que tenemos las listas que corresponden a los vendedores y los diferentes meses en los que se encuentran las ventas, comenzamos a elaborar nuestra función anidada. Índice es la función que va a ir al inicio y dentro de ella vamos a establecer lo que es el rango de búsqueda. En este caso vamos a agregar todos los argumentos de esta tabla. El rango completo vamos a agregar. Posteriormente ponemos el punto y coma y anidamos la función coincidir. La función coincidir, en ella vamos a agregar primero la referencia de la celda donde vamos a estar buscando lo que son los nombres de los vendedores. Este caso es de 12 y posteriormente agregamos el rango de celda donde se va a realizar la búsqueda. Debe ser desde D2 hasta D8. Coma.
coincidir, nos pide lo que es la coincidencia, ¿verdad? En este caso utilizamos cero, cerramos paréntesis, escribimos punto y coma, y posteriormente llamamos de nuevo a lo que es la función coincidir. Ya establecimos lo que es la búsqueda del vendedor, ahora vamos a establecer lo que es la búsqueda del mes. Coincidir, referencia de la celda donde vamos a estar cambiando los meses de ventas, rango de celdas a donde va a buscar los meses de ventas, y agregamos de todos los encabezados. En este caso incluye lo que es el encabezado donde se encuentran los vendedores. Punto y coma, de nuevo la coincidencia, y cerramos doble paréntesis. Mira, el vendedor Roberto Cruz en el mes de febrero tiene una venta de 8,450. Cambiemos de vendedor, Diana Galindo tiene una venta de 8,206. Cambiemos de mes. De marzo a abril tenemos esta variedad de mesas, de meses. Perdón, cambiemos de nuevo lo que es el vendedor. Y es así como nos permite esta anidación de estas dos funciones, índice y coincidir, realizar esta búsqueda avanzada. Muchas gracias por la atención prestada. Nos vemos en tu próxima clase de Excel avanzado. Bien, entonces ponemos en práctica ese ejemplo. Ya luego de ver cómo desarrollarlo, tenemos el cuadro respectivo. Generamos aquí la lista. Recuerde que usted sabe generar listas de varias maneras. Aquí lo vamos a hacer como de una manera tradicional, ubicándonos en la celda C12, pestaña datos, validación de datos, permitir lista, seleccionando el origen, que son los vendedores. De igual manera el mes. Y el resultado que lo vamos a componer de estas, de estos dos criterios. Carlos en el mes de marzo nos tendría que mostrar 3,918. Voy a trabajar en esta celda la función independiente para ir comprendiendo un poco. Primero voy a trabajar la posición, en qué posición se encuentra Carlos, en qué posición se encuentra el mes de marzo. ¿Qué es lo que se busca? Buscamos en fila, se muestran los vendedores. Buscamos este valor, el que va a seleccionar el usuario, el que va a necesitar ver. Este valor lo buscamos en esta matriz, junto con el título de la columna. Y el tipo de coincidencia. Exacto. Dice que está en la posición 4 este vendedor. Está en la posición 4. Ahora voy a hacer aquí en la otra celda la búsqueda de este valor. Con la función coincidir, se busca el valor que se haya seleccionado en esta matriz. Y dice que también está en la posición 4. 1, 2, 3, 4. Si yo aquí, en el resultado,
utilizo la función índice que dice que devuelve un valor o referencia de la celda en la intersección de una fila y columna en particular, en un rango especificado. Coincidir no devuelve. Para leer la brevedad, ya estamos bien claros. Coincidir devuelve la posición más índice, devuelve el valor. Entonces, cuando quiero hacer esa anidación, la función índice me pide una matriz. Y la matriz será toda la base de datos. El número de fila. El número de fila será el que calculamos aquí. Y el número de columna será el calculado aquí. Entonces, para Carlos Altamirano en marzo, ahí está el valor de la intercepción, porque se ha calculado. Ahora, si yo hago cambios aquí, me cambian las posiciones y me cambia este resultado. Selecciono otro mes, cambio de posición, cambio de resultado, Diana Febrero. Y nos está devolviendo el valor. Esto lo hice aparte únicamente para un poco más de comprensión. Más, como ya sé que funciona, en lugar de que acá diga C17, C19, este es el que me está devolviendo la posición en fila, selecciono y copio. ¿Y a dónde lo copio? Lo copio aquí. Que en lugar de tener C17, lo anido con la función coincidir, porque es lo mismo. Entonces, aquí en C19 va a ocurrir lo mismo. En lugar de tener esta referencia, esta celda tiene lo mismo. Entonces, la copio y la sustituyo en ese valor. Entonces, ahí está. La función índice me pidió una matriz. El número de fila, que aparte vimos cómo calcularlo aquí, y el número de columna, aparte calculamos el número de columna. Pero para que funcione para cualquier dato, cualquier base de datos, entonces, cuando ya estoy segura, sustituyo. Y ya no pongo un número específico, sino que anidado con la función que me está devolviendo una posición. Entonces, aquí tenemos a Mariana en el mes de febrero y nos está devolviendo esa cantidad. Solo puedo borrar porque solo lo hice para... como para trabajarla independientemente y luego anidarla con la función índice. Ahora, voy a traerme unos datos que tengo por aquí para hacer otro ejemplo. Este ejemplo refleja, es como una tienda de libros. Entonces, por ejemplo, voy a hacerme una hoja acá para hacer el siguiente ejemplo.
un pegado normal. Hay una tienda de libros que tiene esta base de datos. Año, región, trimestre, artículo, ventas. Y en otra hoja me dan un diseño para que pueda hacer una combinación de varias variables. Lo voy a dejar sin formato para no tener inconvenientes de autorías o algo así, no tener así esos tipos de problemas. Ok. Entonces, ya nos ofrecen, ya nos dan esta base de datos que utiliza la tienda. Nos dan este formato en donde se nos dice o se nos pide que cuáles han sido las ventas de estos artículos, de estos libros, de acuerdo a un año en específico, a una región en específico, a un trimestre específico. Entonces, como en esta hoja se tiene el año que está repetido, 17, 18, 16, 15, 18, 16, 17, 20. En la región también, norte, este, centro, este, sur. Los trimestres igual se repiten. Trimestre 4 del 2017. Trimestre 2, 2018. Trimestre 2, 2016. Los artículos y las ventas correspondientes al año, región y trimestre. Luego nos dicen que esto sea dinámico para que cuando se cambie el año, que está entre 2015 y 2018, si el usuario aquí digita un año y digita una región, puede ser digitado o puede ser elegido mediante lista. Que si aquí yo cambio estas dos cosas, pueda mostrarme las ventas del correspondiente trimestre de ese determinado libro. Entonces, voy a revisar si aquí tenemos nombres. Aquí no aparecen nombres. Recuerde que es más fácil manejar nombres de rangos. Voy a fórmulas. Reviso en administrador de nombres y no tengo nombre. Voy a seleccionar toda la base de datos y lo hago con control asterisco, porque si yo me voy a control flecha abajo, veo que esta base de datos tiene 1121 registros. Entonces, si yo estoy ubicada en cualquier ubicación de celda dentro de la tabla, control más, selecciono toda la tabla. Y lo que hago es asignar nombres para que aquí todo este rango se llame año, y eso ya sabemos que lo hacemos. Crear desde la selección y que me cree los nombres a partir de la fila superior. Para que esta celda se llame región, se llame trimestre, etcétera. Entonces, voy al administrador de nombres y ya creo los nombres y las asignaciones, las referencias respectivas. Entonces, eso facilita un poco la búsqueda. La idea entonces va a ser, y aquí nos devuelva los datos de las ventas. Por ejemplo, dice que este libro que se llama Camino de Servidumbre, para comenzar, yo ni lo encuentro aquí, pero si quisiera, aquí está uno. Camino de Servidumbre, porque fue un poco fácil encontrarlo. Ya vimos que esta base de datos tiene más de 1000 registros. En el año 2016, en la zona oeste, en el trimestre 3,
tuvo una venta de 183. Esta moneda, pues, debería de ser dólares para nosotros. 2016 o este trimestre 3. 2016 o este, si yo aquí escribo este, aquí yo tengo que tener ese valor que tiene este 183. Ahí debería demostrarlo. Pero ya sabemos que, pues la ventaja de utilizar Excel es hacerlo una sola vez y luego solo rellenar una serie. Voy a empezar, por ejemplo, con la función coincidir, recordando que la función coincidir me va a devolver posición más no valor, pero veamos qué pasa utilizando la función coincidir. Fíjense que en este caso voy a hacer una concatenación de varios datos. Porque ¿qué es lo que se quiere buscar? ¿Qué queremos que coincida? Queremos que coincida el valor que está en B1, porque el usuario va a venir y decir, quiero consultar la venta del año tal, y lo va a seleccionar según su necesidad. Entonces tenemos que buscar ese valor. También el usuario puede decir, pero quiero de la región norte, sur, oeste. Entonces ya llevamos dos cosas que el usuario necesita, de tal año, de tal región. Luego, no solamente son estas dos cosas, sino que también el trimestre. Necesitamos considerar qué trimestre quiere consultar. Y por supuesto, se necesita considerar ese libro que nos han pedido que busquemos. Entonces, tengo que concatenar esos criterios de búsqueda entre cualquier año, cualquier región, cualquier trimestre, a pesar de que acá pues ya los tenemos todos, pero va a ir variando entre trimestre 1 al 4 y de ese específico libro. Porque, por ejemplo, dice aquí hacia una nueva libertad. Aquí está. En el año 2017, norte, trimestre 4, 811. Entonces, cuando se seleccionen estas dos cosas, me tiene que mostrar aquí justamente lo que existe en la base de datos original, porque andamos buscando en medio de tanto dato en una base de datos grande. Entonces tengo que unir o concatenar todos esos criterios de búsqueda. Entonces, busco el valor que se digite en B1. Ese valor lo tengo que fijar, porque si yo arrastro, me va aquí, ya me va a decir B2, B3, y no es cierto, sino que B1, ahí se va a mantener, el año que se digite se va a mantener, entonces esa referencia, presiono F4, tiene que ser absoluta, tenemos que anclar ese valor para que cuando arrastremos, tanto a la derecha también, no me cambie de columna. Porque de aquí no vamos a mover el dato que va allí, vamos a digitar o elegir de una lista. Ahora viene una parte en la que cuando ya utilizo varios valores que voy a buscar, porque todavía, si usted observa, estoy en el argumento de valor buscado, que está en negrita todavía, es decir, no he pasado de ahí. No le pongo punto y coma porque todavía tengo que venir a buscar otra cosa. Entonces, para hacer varios criterios de búsqueda, varios valores buscados, los concateno, que ya usted sabe que el ampersand es para concatenar. Pero tengo que hacer una separación de valores mediante un carácter. Ese carácter puede ser cualquiera, por eso lo vamos a escribir entre comillas. Porque puede ser un espacio en blanco, un guión bajo, un guión medio, una diagonal. Cualquiera, puede ser cualquiera, pero tenemos que tener cuidado de que ese carácter
no esté siendo utilizado en la misma base de datos. Entonces, por razones obvias, no voy a utilizar el espacio, porque claro que el espacio está súper utilizado para separar palabras, no lo voy a utilizar. Muchas veces se utiliza guión bajo, pero este no es el caso, entonces mejor optamos por utilizar un carácter que sea un poco raro y que no esté siendo utilizado en la base de datos, y por eso optamos por utilizar esa barra para que me separe los valores que voy a seguir buscando porque no he terminado. Entonces lo vamos a concatenar con el otro valor que busco, que es B2. Cuando busca igual, ese es un valor que voy a fijar con F4, porque ese valor tampoco se va a mover, ni en fila ni en columna. Cuando arrastro, se tiene que mantener. Ese es el otro valor que busco. Ya busqué el año, ahora busco la región. Lo voy a separar. Primero lo concateno. Mi carácter de separación es la barra. Y la pongo entre comillas porque es un texto personalizado. Lo uno con el otro criterio de búsqueda. ¿Cuál sería mi otro criterio? El trimestre. El que está aquí, ese valor. Con esta referencia voy a tener un poquito de cuidado. ¿Será que voy a fijar B3 completamente? No, porque necesito que la columna quede libre para que cuando arrastremos a la derecha, ya me diga trimestre 2, trimestre 3, entonces tengo que dejar libre la columna, pero sí dejar fija la fila. Porque la fila, esta sí no se va a mover. En la fila 3, ahí están los trimestres. Entonces, dejo libre la columna, más dejo fija la fila. La 1, con el carácter que estoy utilizando, de separación entre valores buscados. Vea que no me he movido. Estoy en el mismo argumento de valor buscado. ¿Qué más me falta buscar? El nombre del libro que me están pidiendo que quieren ver la venta. Entonces, el ampersand para seguir concatenando, pegando o uniendo valores de búsqueda. Y esa celda. Ahora, ¿la C4 tiene que quedar fija? No, porque cuando haga el relleno hacia abajo, la fila tiene que ir cambiando. Pero la columna no tiene que cambiar, entonces la columna tiene que estar fija. La columna la dejo fija y la fila la dejo libre. Allí he completado los valores que ando buscando, que va a depender del año, de la región, del trimestre y del libro, para que me arroje un resultado. Ahora sí, como ya terminé de escribir los valores que voy a buscar, mi separador de argumentos, punto y coma, ahora me pide la matriz buscada. ¿Cómo se llama esa matriz? Esos valores los voy a ir a buscar como la matriz en donde voy a ir a buscar cada valor. Voy a quitarle solo para regresarme y no volver a escribir. Y ahí solo le voy a poner el igual. Como lo que quiero que me devuelva esto, entonces voy a hacer otra concatenación de los rangos de celdas a donde quiero buscar, porque si bien es cierto, voy a buscar año, región, trimestre y artículo, pero no ventas, porque esto va a ser lo que yo quiero que devuelva.
Entonces, en el administrador de nombres tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos 5 nombres. 1, 2, 3, 4, 5. Pero no tenemos así un nombre que se llame, por ejemplo, voy a ponerle. No hemos asignado como el nombre completo de tabla, sino que hemos asignado nombres por columna. Porque si yo hago esto, año, solo eso selecciono. Artículo, solo eso. Región, solo eso. Trimestre, no hay un nombre. No hay un nombre que me seleccione toda la tabla. Entonces los nombres asignados solo son por columna, pero no hemos asignado un nombre a toda la base de datos. Entonces tengo que hacer una concatenación. Voy a ir de nuevo a la matriz buscada. Tengo que hacer una concatenación de nombres. Entonces, esta secuencia tiene que ser igual a esta. Si en B1 ando buscando un año y ya vi que ese rango se llama año, aquí me aparece. No hay que confundirse con estos iconos, porque me aparece año en una cuadrícula que es el nombre que se ha asignado y aparece año como FX, que es una función de Excel. Entonces no es eso, sino que es el nombre que se le ha asignado. El primer valor lo va a ir a buscar a la matriz que se llama año. Lo voy a concatenar con el separador de valores que hemos seleccionado, que sea la barra. Luego, lo siguiente, voy a concatenar el otro. Este valor lo va a ir a buscar al rango que se va a llamar región. Aquí está. Región. Aquí está la cuadrícula. Ese es el nombre que tiene el rango donde se encuentra este valor que va a ir a buscar. Lo concateno con mi separador de valores, que puede ser opcional. Hemos optado por la barra, más puede ser otro carácter, teniendo cuidado que no esté utilizado en la base de datos. Lo concateno, ¿a dónde va a ir a buscar el B3? ¿A qué matriz va a ir a buscar los trimestres? Se llama así, así se llama, trimestre. Este valor, el D3, lo va a ir a buscar a la matriz que se llama trimestre. Concatenado. Con ese carácter que hemos asignado de separación de valores. Y me queda un valor, que es C4. ¿Cómo se llama la matriz donde se registran los libros? Se llama artículo. Aquí está. Aparece porque previamente le asignamos nombre. Ahora, digamos que ya cumplí con este argumento de matriz buscada. Que B1 lo va a ir a buscar a la matriz región. B2 a la matriz. No. B1 lo va a buscar en la matriz año. B2 lo va a buscar en la matriz región. D3 lo va a buscar en la matriz trimestre. Y C4 lo va a buscar en la matriz artículo. Presiono punto y coma como mi separador de argumentos, asumiendo que ya terminé de dar dónde, en qué matrices va a ir a buscar. Y coincidencia exacta. Cerramos el paréntesis. Nos dice que según estos criterios, 2016, sur, trimestre 1, camino de servidumbre. 2016, sur, esto está difícil de encontrarlo, pero
nos ha devuelto un 990. Recuerde que la función coincidir devuelve posición. Si yo a la hoja 1 presiono control I y la referencia le pongo 990, aquí tengo que ir a especial, me voy a ir a una celda, o no, de una vez aquí puedo escribir A990. Fíjense que la fila 990, vaya, aquí se nos corre, nos ha devuelto 990, no del valor de la fila, porque recuerde que esta base de datos en la fila 1 tiene los títulos, pero ha comenzado a buscar en la posición 1, que es donde aparecen los datos ya. Entonces, como que nos vamos a ir corriendo 1, porque la posición 1 es a partir de la fila 2. Entonces, si yo digito A990, me voy a ir a más 1, 991, 2016 sur, trimestre 1, camino de servidumbre. Este 121 es el que me tiene que devolver. Entonces, me ha devuelto una posición. ¿A dónde está 2016 sur, camino, trimestre 1? 2016 sur, trimestre 1. Está en la posición 990 respecto a la posición 1 que está en la fila 2. Perfectísimo, ya funcionó la posición, pero no quiero eso, quiero el 121. Entonces, para eso, envuelvo la función coincidir en la función índice. Y ahora sí, me está pidiendo a qué matriz quiere que vaya a buscar la posición 990. ¿A qué matriz? Pues lo que quiero que me devuelva es la venta. Entonces, el rango de la venta se llama ventas. Y allí, en punto y coma, dice, ok, escríbame el número de fila. Pues ya está, dice que es el 990. Me lo ha dado toda esta función. Ahora solo me aseguro de cerrar los paréntesis necesarios hasta que ya tenga. Vea que aquí abrí uno. Este es el paréntesis de la función índice y este es el paréntesis de la función coincidir. Entonces, hasta que mi último paréntesis sea de color negro, ya puedo estar tranquila que es el último paréntesis que debo cerrar. Entonces, me ha devuelto el 121 que esperábamos ver. Con toda confianza puedo arrastrar y arrastrar abajo y a la derecha, de tal manera que usted puede ir verificando que si yo cambio aquí 2015, los valores cambian porque 2015 en la zona oeste van cambiando los valores y el usuario puede decir, ok, quiero consultar el año, la región, y estas son las ventas trimestrales de ese libro. Se nos ha agotado el tiempo. Esta fue la aplicación de la función índice anidada con la función coincidir. Así que vamos a quedarnos hasta acá y les espero para más aplicaciones el día de mañana. Ok, gracias. Buenas noches. 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 Feliz noche.